Oscar, buenas noches, pues ¿cómo estás? A una semana ya de esa lucha, quizá la más importante de tu carrera por las máscaras. Pues muy, muy, muy contenta y bueno, feliz, más que feliz de estar aquí en la Arena Puebla. Y pues sí, como lo dice, ya faltan solamente unas semanas para este gran día, solo falta firmar. No hemos firmado ninguna de las dos y pues bueno, esperemos que pronto nos llamen para que firmemos ya ese papel tan importante. Oye, sería hacer historia porque entrarían a un aniversario y estarían demostrando que la lucha libre femenina está para esto y quizá para más. Sí, yo creo que las Amazonas lo hemos demostrado de qué estamos hechas y por qué somos las mejores y estamos preparadas, ¿no? Yo creo que es un aniversario muy, muy importante. Todos los aniversarios son importantes, pero este para mí en especial, pues como voy a estar desmontando mi máscara, yo creo que no va a ser si llego a ganar. Y esperemos que sí, porque le estoy echando muchas ganas y me estoy preparando. Espero que no sea la última vez que yo apueste mi máscara. Y en dado caso que yo pierda y gane Reina Isis, pues bueno, ahí está la cabellera y está el campeonato de parejas. ¿Cómo ha sido tu preparación? Me imagino que a conciencia, porque, insisto, quizás sea la lucha más importante de tu carrera. Así es la más importante y yo creo que va a ser una lucha muy, muy agarrida. Preparándome en el gimnasio, preparándome mentalmente, estoy yendo a entrenar lucho también, todavía necesito ver algunos movimientos que hace Reina Isis y pues bueno, estamos perfeccionando algunas cosas. Jarochita, sin duda es un reto especial. Reina Isis me parece también está pues muy segura de ganar, la moneda está en el aire. Este tipo de luchas es lo que quiere el público, de esas luchas que a veces dicen es que se ve predecible, es que aquí las dos están bien preparadas. Así es, las dos estamos muy bien preparadas, las dos tenemos una gran escuela. Reina Isis es una amazona muy, muy fuerte, sabe lo que hace arriba del ring, pero también sabe lo que hace la Jarochita arriba del ring. Y como bien lo dices, aquí es el pronóstico reservado. No sabemos, nadie sabe quién va a salir con el triunfo. Nosotras, pues yo creo que en su momento Reina Isis también se está preparando. Y pues bueno, es una lucha que me emociona porque es la más importante de toda mi carrera. Y pues yo creo que ahora, de ahora en adelante, se va a dar más de qué hablar en esta de las Amazonas. Y esta lucha, pues por supuesto, que va a ser una de las más importantes en el aniversario. Soñando con protagonizar el 89 aniversario, ¿qué siente Jarochita? Bueno, pues la verdad, sí, estamos soñando que sea una lucha estrella. Reina Isis también lo quiere y lo están pidiendo. Ya estuve en una lucha estrella y pues bueno, es una responsabilidad muy grande, el cual pues bueno, nos tenemos que preparar y si en dado caso que llegue a ser, estén seguros de que va a ser una lucha que van a estar al filo de la butaca. Entonces, esperemos que nos escuchen y esperemos que así sea la lucha estrella y si no, en la lucha que nos pongan, les aseguro que vamos a dar una buena lucha. Finalmente, Jarochita, ¿algún mensaje, algo que le quieras decir al público poblano? Muchas gracias a todos por el apoyo, cada que venimos las Amazonas y sobre todo las chicas indomables, siempre recibimos el apoyo de todos ellos. Pues un beso.